Hoy estamos en Calistoga y esto es en el condado de Napa, y por el que no sepa, es muy famoso, es por la uva, por el vino, y es el condado de Napa, Sonoma. Los dos son muy populares por el vino. El día de hoy decidimos venir a esta winería en específico porque pues cada una te ofrece diferentes vinos, obviamente, y estilos y decoraciones, unas muy elegantes y unas pues vinos muy exclusivos, pero venimos a esta en particular porque ofrece un servicio de teleférico que te lleva no sabemos bien a dónde, pero vamos a grabar eso para que sepamos qué es lo que pasa. Y pues nada más aquí les voy a regalar una toma. Este realmente sería un viñedo muy pequeño, pero obviamente hay largas extensiones de terrenos, todos pues repletos de uva. Ahorita no es la temporada de cosecha, ahorita todos los, como pueden ver aquí, pues ya todo está seco, pero ya cuando viene la primavera y el verano, pues todo empieza a retoñar y todo esto son empezar a producirse la uva. En fin, vamos ahorita a acercarnos allá para que nos lleven en el teleférico a saber Dios dónde, y también incluye una prueba de vino. Cinco diferentes vinos, obviamente la más económica, pero también incluye el ascenso pues en el teleférico. Y esta buenería en especial, se me estaba olvidando decir, es Sterling. So, si alguna vez estás en la región, pues sería una de las tantas que hay que visitar. Esta pues un poquito como con el plus, el extra, pues que como un poquito más aventurada. Vámonos. Bueno, pues ya ahorita recogimos nuestras entradas y fueron $35 por persona. Somos cuatro adultos y los niños pagan $20. Una cosa que antes de que se me olvide, quería decirles que si vienen a Napa y a Sonoma, últimamente se han puesto un poquito más estrictos con los niños. So, probablemente no sea una buena idea traer niños porque en muchos lugares no aceptan, no dejan que entren los niños a las a los tasting rooms, pero hay varios que sí lo hacen. So, si quieres checar antes, pues sería una buena idea. En este caso, esta sí lo permite, incluso hasta como que lo motiva, porque por $20 la entrada de mi hija, le dieron esta bolsita con pequeño crosswords o sopa de letras y una botanita, un Gatorade y crayolas, y también te dan unas monedas. Te dan estas monedas, que esas son las que vas a usar para poder subir en el teleférico al fondo. Y como les dije, esta sería una muy buena idea visitar, una de las wineries que podrías visitar, porque pues te ofrece ese detalle extra, pues ese plus. En fin, ahorita ya nos vamos a ir a formar para subirnos. A ver, ¿qué es? Estoy. Están emocionados. El vino, bueno, ahorita ya estamos en el teleférico. Voy a cerrar esto porque estamos en invierno y hace más o menos algo de frío. Lo que pienso, nunca he venido aquí, es la primera vez que venimos, pero supongo que ya al subir allá, como les dije, en tu boleto incluye un tasting, que eso es una prueba de vino. Una cata de vinos, perdón. Entonces supongo que ya cuando nos lleven a la parte superior, pues ya vas a poder empezar a deleitarte con los vinos.
Welcome to Sterling. How you doing? Good, yourself? I'm fabulous, thank you. Este tasting está bastante chido porque lo manejan de una manera diferente, lo manejan como por estaciones. So, empiezas acá arriba y vas avanzando. Se supone que hay otras estaciones donde te ofrecen vinos diferentes y en este caso, este es un Chardonnay y te regalan esta copa. Esta copa te la puedes llevar para tu casa al final de la visita. So, salud. Oh, wow. This is a 2016. Bueno, aquí ya probamos otro Chardonnay, es de este está preservado en un roble, es roble blanco, pero acá atrás están los tanques de fermentación donde realmente llevan todo el proceso de lo que sería el vino. So, esta sería la segunda estación, ahorita vamos a avanzar a la siguiente estación. Solo un poquito de información extra, hay muchos vinos que son totalmente acabados en los tanques de acero inoxidable y solamente le agregan como el tipo de madera para que agarre el sabor al barril, pero aquí algunos de sus vinos sí los hacen, los acaban completamente en un barril. So, es un poquito la diferencia entre, digamos, un buen vino y un vino más económico, más rápido. ¿Qué pasó? Bueno, aquí sería una buena toma de lo que sería el Valle de Santa Elena, solo una parte. Todos esos son sembradíos de uva. Y de aquel lado está ese castillo, ese es Castillo de Morosa. ¡Ahí está! No sé, a ver, ¡órale, gracias! Ese es un castillo que se trajeron de Italia, ¿no? ¿Realmente piedra por piedra? No sé. Creo que sí, lo trajeron piedra por piedra y lo volvieron a armar acá. So, igual para a lo mejor otro video, hacer uno allá. Y pues aquí ya básicamente se acaba el recorrido. Aquí hay una terraza muy bonita con una vista impresionante y ya es donde tomas tu último vino y ya, si quieres pasar a retirarte. Está muy bonito, ¿eh? Sí. Yo creo que este es de los que más valen la pena, ¿no? Sí, yo personalmente, yo digo a cualquier persona que esté interesada a venir a para Sonoma aprender un poquito de los vinos y o simplemente darse el gusto de venir a disfrutar del paisaje y del vino, este no te lo puedes perder porque no es muy caro, la verdad. Hay otros que están muy 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 sobre encima del precio que dan ellos, que es 35 por adulto, y pues te dan como mucho más por tu dinero porque te dan las pruebas de vino y tu copita, te regalan la copa, el viaje en el y obviamente el ascenso en el teleférico, pues eso está pues emocionante y está chido. Sí.
y obviamente conoces toda la propiedad por dentro, que está bastante, bastante bien. Y hasta ves como un poquito el proceso, ¿no? Sí, y también, no. También te das idea, pero para, si quieres venir a ver el proceso, sería más a finales del verano, bien, bien a finales del verano, para que vieras realmente cómo le extraen el jugo a la uva y cómo empiezan a hacer todo eso. Ahorita realmente nada más es pues a probar los vinos del año pasado, pero súper vale la pena venir a ver aquí si eres una persona que te interesa aprender un poquito más sobre el vino, o si ya eres conocedor, pues igual vale muchísimo la pena. El lugar está súper, súper chido, el lugar se puede ver desde la carretera, llama bastante la atención. En fin, ya básicamente yo con este atardecer me despido. Mi nombre es Virraez y estoy a tus órdenes. Por favor, considera suscribirte a mi canal, darle like a este video, que me hace mucha falta. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós.